pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Victorias y derrotas. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 58. A lo largo de la Biblia podemos leer acerca de los amados de Dios. Leer las vidas de Abraham, de Moisés, de José, de Isaías, de Jeremías o de Job, de Pedro, de Pablo o cualquier otro de esos hombres que están ahí como ejemplos en obediencia, fe y fortaleza. Como no, también en la Biblia tenemos reflejada la vida de Jesucristo. Cuando tomamos la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, también tomamos la decisión de obedecer y seguir los pasos y el ejemplo de tantos siervos de Dios que nos precedieron a lo largo de la historia. Esto está bien y nos anima siempre a seguir adelante y a no desmayar, y a confiar en el Señor que conoce a los que son suyos. Pero lo cierto es que cuando leemos de las vidas de todos estos hombres o mujeres de Dios, nos llama mucho la atención, por un lado, las vicisitudes que tuvieron que atravesar, pero por otro lado, nos conmueven y animan todas esas victorias de las que por el relato de sus vidas nos hacen partícipes. Todo esto añadido a nuestro entendimiento personal de lo que creemos que Dios tiene preparado para nosotros, nos puede llevar a un error. ¿Por qué digo esto? Pues porque el hombre en general, tiende a idealizar todas las cosas y pocas veces asumimos el fracaso como parte de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y no hablo de una vida fracasada, sino de fracasos en la vida. Tenemos como ejemplo la vida y persona de Jesús, que creo que es lo mejor. Si nos centramos en el ministerio público de Cristo, vemos que en verdad Él tampoco estuvo libre de tener que enfrentar fracasos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versos 22 al 39, podemos verlo siendo objeto del rechazo y teniendo que escapar de las manos de los judíos que pretendían prenderle. Si nos centramos en el versículo que encabeza estas líneas, vemos también que estando en Nazaret, no pudo realizar allí muchos milagros por causa de la incredulidad de las gentes. ¿Cómo entonces enfrentaremos nosotros nuestros fracasos? ¿Acaso como un gesto de parte de Dios de descontento hacia nuestra persona o nuestro ministerio? ¿O tal vez como parte de ese ministerio? Las derrotas, al igual que las victorias, no son más que herramientas en las manos de Dios para edificar nuestras vidas. La verdadera derrota es no entender el propósito de Dios con aquello que vivimos. Y la verdadera victoria es obedecer la voluntad de Dios. Pues las victorias de nuestras vidas no son los logros. La victoria es la obediencia, independientemente del resultado público de tal obediencia. Por ejemplo, Pablo obedeció a Dios y acabó preso en Roma y al final martirizado. ¿No veríamos nosotros esto como un fracaso? Sin embargo, fue una victoria en cuanto a proclamar el Evangelio de Jesucristo y el final en cuanto a su propia vida. Creo que en algunas cosas podemos estar un poquito desenfocados
en cuanto a lo que son las victorias o las derrotas. Creo que la óptica secular de los logros profesionales o sociales nos descoloca un tanto en cuanto al resultado de las batallas que tenemos que enfrentar. Pensemos que en verdad lo importante es nuestra relación con Dios, no lo que hagamos para Él, lo importante es Él. Y es ahí donde reside nuestra victoria, en Él. Deja que sea Dios quien te enseñe lo que son las victorias y las derrotas. No te dejes arrastrar por tus pensamientos o tus sentimientos. Aprende de los amados de Dios a no poner tu mirada en otra cosa que no sea el propósito de Dios y sé obediente, pues ahí está la victoria. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.